Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal y en este video te quiero enseñar cuatro webs que puedes utilizar de forma gratis para crear el logo de tu negocio usando la inteligencia artificial. Quiero recalcar que las webs que te voy a mostrar en este video son 100% gratuitas y esto te lo digo porque he estado revisando otros videos de otros canales y si bien te recomiendan buenas herramientas para crear logos, lo que sucede es que cuando intentas descargarlas te piden hacer un pago extra. Pero como te digo, las que te voy a mostrar por aquí son 100% gratuitas, tanto la parte del diseño como también la parte de la descarga. Así que chicos, comencemos y para que sepas, lo que básicamente haremos por aquí en estas herramientas será indicarle algunas características de nuestro negocio y sobre eso la inteligencia artificial nos creará diferentes opciones de logos. Así que vamos con la primera herramienta que te quiero mostrar, que es logo.com. Ingresamos a esta página y lo primero que nos va a pedir es que pongamos el nombre de nuestro negocio. Así que yo para el ejemplo le voy a poner Susan, aquí obviamente le vas a poner el nombre de tu negocio y después le haremos a Make a Logo. Ahí esperamos un momento y lo siguiente que nos va a preguntar es si tenemos un eslogan en nuestro negocio. En el caso que lo tengas, lo vas a colocar por aquí, pero si no lo tienes, lo puedes dejar vacío. Yo lo voy a dejar vacío y luego le haré a siguiente. Ahora nos pregunta sobre el sector de nuestro negocio, básicamente la categoría. Tenemos muchísimas, pero yo para este ejemplo voy a colocar lo que es Beauty and Hair. Le doy a siguiente y nos pregunta cuáles son los colores principales de nuestra marca. Es muy importante que tú para este momento tengas por lo menos una idea general de cuál va a ser el color principal de tu negocio, porque con ese color es como las personas van a recordar tu marca. Así que yo para este caso voy a seleccionar lo que es el tono azul y le haré a siguiente. Ahora nos pregunta que definamos el estilo de nuestro logo. Así que yo voy a marcar estas de acá y le haré a siguiente. Ahora nos pregunta si queremos que nuestro logo tenga iconos o si no queremos que tenga iconos. En mi caso, yo voy a dejarlo con iconos porque me parece que así el logo se puede ver mucho mejor y le haré a siguiente. Por acá nosotros vamos a colocar las palabras claves que definen a nuestro negocio. En este caso, si yo soy una peluquería, las palabras claves que podrían definir mi negocio podría ser lo que es cabello, también podría ser belleza. Y así yo voy colocando las que más se asocien. En este caso nos permite colocar máximo 3 keywords. Una vez que lo colocamos le vamos a dar a siguiente. Y ahora por aquí ya vamos a poder previsualizar las diferentes opciones que la herramienta nos ha generado con respecto al logo. De hecho podemos ir bajando y vamos a encontrar más diseños. Por ejemplo esta de acá me encanta, así que yo le voy a dar clic por aquí donde dice personalice. Y podemos seguirle haciendo cambios en el caso que haya un detalle que queramos modificar. Por ejemplo, a lo mejor me gustó el diseño, me encantó la forma del logo, pero quiero que el color sea diferente. Así que puedo ir por acá, le doy clic al color y puedo modificar el color exacto de este texto. Vamos a quedarnos con este de acá. También yo puedo ponerle un color de fondo en el caso que así lo quiera y podemos seguir modificando más cosas. Si le damos a contenedores, vamos a poder seguir encontrando más variaciones de este logo. De hecho, lo que se va a modificar por aquí serían estas formas que se colocan encima del texto. Por ejemplo, yo me podría quedar con esta de acá, que se ve súper chévere. Y una vez que hacemos las modificaciones o todas las modificaciones que queramos realizar en nuestro logo, porque si te das cuenta aquí tenemos más cositas, lo siguiente que haríamos sería darle a guardar logo. Por último, lo que haríamos sería darle a descargar nuestro logo y listo, esto ya lo puedo empezar a utilizar en todas mis redes sociales. Vamos ahora con la segunda herramienta, que es Bing Image Creator. Así lo vas a buscar en Google y vas a seleccionar esta opción de acá. Por si acaso, lo que son los links de las páginas que te estoy mostrando en este video también te lo voy a dejar en la parte de la descripción. Y básicamente lo que haremos por aquí será indicarle a la inteligencia artificial de qué queremos que sea nuestro logo. Por ejemplo, yo aquí le puedo colocar créame un logo para un negocio que es una peluquería o créame un logo para un negocio que vende zapatillas y así sucesivamente. Yo en este caso le voy a poner crear un logo que vende zapatos y luego le vamos a dar a crear. Y como puedes ver, se me ha generado 4 resultados. De hecho, este de acá se ve súper bacán. Ahí yo le doy clic y ya lo puedo ver en grande.
Y en el caso que quisiera descargarlo para ya empezar a utilizarlo, le puedo dar a descargar. Por aquí tengo otro ejemplo que hice hace un momento, que es crear un logo para una peluquería. Coloqué eso, le di a crear y se me generó estas cuatro opciones. Por ejemplo, esta de acá se ve súper chévere en cuanto a lo que es el icono o la imagen. Y lo que sería el texto, esto obviamente lo podemos eliminar y lo podemos editar con nuestro texto, que sería el nombre de nuestro negocio. Y aprovechando que estamos aquí, te quiero enseñar cómo hacemos para eliminar el fondo a nuestro logo. Imaginemos que queremos utilizar este logo en nuestros diseños de las redes sociales, pero no queremos que aparezca el fondo blanco. Entonces, para eliminar el fondo, hay una herramienta gratuita que la encuentras como remove.bg. Le damos a cargar imagen, por aquí seleccionamos nuestro logo y esperamos ahí un momento. Por si acaso, esto no solamente nos sirve para eliminar fondos a logos, sino que también nos puede servir para eliminar fondos a cualquier imagen. Y listo, ya tenemos nuestro logo sin fondo. Y como te digo, después lo que básicamente faltaría hacer sería editar el texto. Y para esto tenemos que utilizar otra plataforma y la que te recomiendo es Canva. De hecho, hablo de esta herramienta muchísimo en mi canal, así que por allá puedes revisar los tutoriales. Pero en este caso quiero ir de frente al grano porque quiero mostrarte cómo editamos ese texto. Así que le voy a dar a crear un nuevo diseño. En este caso le damos a tamaño personalizado y ponemos 1080 x 1080 píxeles, que sería el tamaño cuadrado. Le damos a crear un nuevo diseño y por aquí, chicos, nosotros vamos a subir nuestro logo. Para hacerlo le damos a subidos, le damos después a subir archivos, seleccionamos nuestro logo y ahora le damos clic por aquí para obtener la imagen. Lo podemos agrandar, pero en este caso específicamente queremos borrar el texto. Así que una forma de hacerlo sería reducir la imagen, lo cortamos hasta aquí. Y ya tenemos solo la parte del icono. Después vamos a texto, le damos añadir un nuevo título y aquí ya podemos ponerle el nombre de nuestro negocio. Recuerda que con Canva tú esto lo puedes personalizar. Por aquí arriba le puedes cambiar el color, le puedes cambiar el tamaño, la tipografía, le puedes agregar efectos de texto y mucho más. Ya para descargarlo le das a compartir, descargar, PNG y descargar. Y en el caso que tengas Canva Pro, que viene a ser la versión paga de Canva, le das a fondo transparente para poder descargarlo sin fondo y finalmente descargar. Y ahora vamos con la tercera herramienta que te quiero mostrar y se llama Hatchful. De hecho, lo vas a encontrar como hatchful.shopify.com. Esta herramienta también es 100% gratuita y al igual que los demás te va a pedir que agregues algunas características de tu negocio. Así que le damos a crear ahora y nos va a preguntar cuáles son las categorías o cuál es la categoría de nuestro negocio. Para este caso me voy a quedar en fashion y le haré a siguiente. Ahora nos pregunta cuál es el estilo de nuestro negocio. Tú puedes marcar varias opciones, ahí estoy marcando cualquiera y le damos a siguiente. Nos pregunta cuál es el nombre de nuestro negocio. Yo voy a ponerle por aquí Susan y si tenemos un eslogan también lo colocamos. Le damos a siguiente. Ahora nos pregunta en qué lugares queremos utilizar este logo. Por aquí yo le voy a marcar las primeras tres opciones y le doy a siguiente. Y sobre eso ya se nos ha generado diferentes opciones de logo. Para este ejemplo me voy a quedar con este de acá que me gusta cómo se ve, así que le damos a editar logo y listo. Al igual que en la primera herramienta, vamos a poder hacer aquí algunas modificaciones, ya sea en lo que es la tipografía, lo que son los colores, podemos agregarle más iconos si lo vemos conveniente hacerlo, y en la parte de layouts también podemos modificar un poco el estilo de nuestro logo. Una vez que terminamos de editar el logo, le damos a siguiente y luego le haremos a descargar. Vamos ahora con la cuarta herramienta y esta viene a ser el creador de logos de Adobe Express. Si no lo sabías, esta viene a ser una herramienta de diseño muy similar a Canva, en donde puedes encontrar diferentes plantillas para trabajar diseños en tus redes sociales. Tiene una función que te permite crear logos personalizados de forma gratis y en cuestión de minutos. Así que vamos a utilizarlo. Ya estamos en esta página y luego le haremos a crear ahora. Y por acá vamos a poner el nombre de nuestro negocio. Y por acá podemos poner un eslogan.
Le damos a siguiente. Por acá nos va a preguntar el estilo de nuestro logo. Si queremos que sea un logo elegante o un logo llamativo, moderno o decorativo. Yo voy a marcar la opción de elegante y luego le damos a siguiente. Y listo, en cuestión de segundos ya tenemos las diferentes opciones de logos. Ahí vamos bajando y vamos a poder previsualizar más opciones. Le voy a dar a este a personalizar. Y por acá podemos modificarle el color, le vamos dando clic y se va cambiando. Podemos cambiar lo que es la fuente, a lo mejor no me gustó esta, pero podemos editarlo con otro. Y también puedo deshacer los cambios. Una vez que me gusta el diseño, le voy a dar a descargar y ya tengo mi logo terminado. Y ahora te quiero enseñar una siguiente herramienta, pero que ya es de pago, pero igual es muy buena para crear logos, que se llama luca.com. Lo primero que te va a pedir es que pongas el nombre de tu negocio, así que lo voy a poner por aquí. Le damos a realizar el logo y aquí los pasos vas a notar que son muy similares a las anteriores herramientas. Por aquí vamos a poner nuestra industria, yo le voy a poner educación, a ver si lo encontramos, y le damos a siguiente. Ahora nos pregunta qué tipos de logos te gustan para sobre eso armarnos el logo final. Yo voy a poner esta de acá y esta de acá. Le damos a continuar. Nos pregunta cuál es el color principal de nuestro negocio. Voy a marcar lo que sería el rojo y el morado y le haré a continuar. Si tenemos un eslogan, lo colocamos. Yo no voy a poner uno en este momento. Y aquí nos pregunta qué tipos de iconos queremos agregar a nuestro logo. Si te das cuenta, los términos son similares a la categoría que yo escogí, que era educación. Voy a seleccionar iconos de profesor y de estudiante. Le damos a continuar y listo, aquí ya tenemos las diferentes opciones para nuestro logo. De hecho, puedo notar que la calidad de los logos que se nos han generado por aquí son mucho mejores comparado con las anteriores herramientas. Una vez que encuentras el logo que te gusta, voy a marcar cualquier opción, la seleccionas. Por aquí tú lo puedes modificar, pero aquí viene lo que te decía y es que esta herramienta sí es de pago. En el momento que tú lo quieras descargar, le vas a dar a download y por acá, como te digo, te va a pedir que ingreses tu tarjeta para que puedas descargar lo que sería el logo. Como te decía al inicio, hay muchos otros videos que hablan sobre ese tema de crear logos con la inteligencia artificial, que si bien son buenas herramientas las que te recomiendan, el problema viene cuando intentas descargarlo, porque te pide que agregues tu tarjeta para realizar el pago del logo. Pero como ya pudiste ver, las primeras 4 herramientas que te he recomendado las vas a poder obtener de forma 100% gratis. Y bueno chicos, aquí acabo el video, espero que la información les haya servido muchísimo y recuerda que si tienes cualquier duda me la puedes dejar en la parte de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que lance un nuevo video. Nos vemos en el siguiente. Chao chicos.